hemos logrado darle un muy buen resultado a la carrera, el quinto cross country universitario. Esta es la quinta versión y podemos dar un parte de bienestar. Fue una carrera plena, fue una carrera rápida. El clima fue espectacular en todos los términos, la humedad fue relativamente baja, lo que permitieron unos excelentes tiempos. La Facultad de Educación Física es de gran importancia la realización de este tipo de eventos de carácter recreo-deportivo, puesto que, como su nombre lo dice, es la Facultad de Educación Física, donde hacemos muchas prácticas de actividad física, de actividades deportivas, recreativas, y que estos eventos se traigan acá nos hace pensar en que la facultad es una fortaleza en la realización de eventos de este tipo. Yo practico atletismo hace 10 años. Entonces, pues es un honor para mí que aquí en la universidad se realice este cross country porque nunca lo había corrido ni lo había hecho y pues fue realmente un excelente cross, muy organizado. Creo que venimos desde hace un tiempo buscando organizar una articulación entre la Subdirección de Bienestar Universitario, el Programa de Deportes y la Facultad de Educación Física y lo hemos venido logrando. Entonces esperamos que estos eventos se fortalezcan, se instituyan y que el próximo semestre nuestro cross country cada vez sea mejor. Bueno, también pues aprovechar a todos los estudiantes de la Universidad Pedagógica, no solo a los de Valmaría, a que participen de este tipo de eventos, que vengan acá a Valmaría, que esta también es su casa, que aquí se hacen otro tipo de actividades para poder sacar adelante todo este tipo de proyectos que son muy saludables, no solo para la facultad, sino para toda la universidad en general.